pues, como ven, andamos en un nuevo lugar mostrándole a ustedes para las personas que nos pidieron que visitáramos restaurantes. Pues hoy hemos venido hasta este lugar que se llama Punto Baja, aquí en Maniadero, en Baja California. Es un lugar que apenas hace una semana que lo abrieron. Pues aquí nosotros venimos hoy a disfrutar, a pasar un día agradable, un rato, venimos a comer y venimos a mostrarles a ustedes para que ustedes vengan a visitarlo. Vamos a darle un recorrido por todos los restaurantes para que ustedes vean cómo está. Si les gusta, pues vénganse, vénganse con toda la familia. Aquí comenzamos el recorrido. Vámonos, amigos. Vamos a ver de qué se trata este nuevo restaurante que está aquí en Manadero, a la rumbo a la Bufadora. A la Bufadora, está en la orilla de la carretera, en el kilómetro 1. Bienvenidos a Punto Baja. Vamos por los servicios. Gracias. Vamos a entrar. Pues gracias, como pueden ver, aquí en la entrada, aquí está la barra. Aquí están las bebidas, aquí en la entrada. Hacia otro lado creo que está la cocina. Sí, la cocina creo que está allá, aquel lado, mira. También vamos a entrar a mostrarles a ustedes cómo es el proceso de cómo preparan la comida ahí adentro. Sí, dicen que aquí es el bar donde hacen todas las bebidas. Sí, aquí está, hay muchos vasos. Frescos. También el café aquí te lo preparan. Sí, hoy llegamos temprano, un viernes. Pero se va a poner bueno, hoy es Día de las Madres. Mira, sí, hoy es el Día de las Madres. Felicidades. Felicidades. Venimos en una fecha justa, una fecha especial. ¿Qué quiero? Vamos a para acá, vamos a mostrar la parte trasera. Sí, vamos a mirar acá afuera, mira. Ah, mira qué bonito lugar. Está precioso. Sí, está aquí, bonito lugar. Ya. Este es un lugar campestre, porque está fuera de la ciudad. Sí, me gusta porque está cerca aquí a la Bufadora. Sí, está en rumbo a la Bufadora. Lo que más me gusta también, otro concepto, que las mesas, ¿te fijaste cómo están? Ah, sí, mira. Están muy rústicas. ¿Esas como tarimas son? Son de tarimas, sí. Le da otro concepto. Le da un concepto campestre. Y todas son así, todas las sillas, las mesas. Sí, todo, todo, mira, decoración, todas las decoraciones son muy campestres. Ay, qué bonito lugar. Wow. Este lugar está grande, mira, el ambiente afuera. Sí, hay muchas mesas, muy bonito. Quiero que veas al otro lado, quiero, mira, no sé, esa, una pintura que da. Oh, sí, mira, qué bonito está allá. Está muy bonito. Mira, desde la carrera así nada más mejor, mira. Creo que aquí debe ser otro restaurante que no. Ajá, sí, para que se ubiquen bien. Este restaurante está ubicado pues en el kilómetro 1, sobre la carretera de la Bufadora. Frente está la segunda Happy y al lado está el Taco Lupita. Sí, también es famoso aquí. Y antes había un marciano afuera. No sé si mucha gente lo ubica, para que lo ubiquen bien, había un marciano grande en la mera entrada. Sí, pues allá está, mira. Oh, para atrás, que lo vean, allá está atrás, lo pasaron para atrás. Sí. Y por allá mira el ovni, mira, allá está el ovni. Hay un ovni también. Sí, mire, qué bonito lugar está aquí. Pero ahora está abierto, es nueva administración, nuevo personal y yo creo que también nuevo menú. Así, vamos a ver qué ofrecen de comida aquí para la gente. Sí, pues hay un recorrido por aquí, amigos, mientras sí, como ese lugar está recientemente abierto, ¿qué no? Que una semanita de que lo abrieron. Ah, sí, mira, caiga aquí para que niños vengan a jugar. Sí, hay un área verde también para los niños, atrás hay un columpio. Ah, sí, mira. Eso que están viendo aquí, no sé si lo pueden ver, vamos, que parece un jacuzzi, pero en realidad es para hacer una fogata. Mira, ahí está, mira. Sí, wow. Mira. Aquí pueden hacer una fogata, aquí está el área verde para los niños. Tiene mucho estacionamiento. Sí, este también está grande aquí, mira. Sí. Y también lo que muestra esa silla, mira, para que sí, también allí. Rústica, está todo muy rústico. Qué bonito, mira. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué era? ¿Cómo se gusta lo ves aquí? Sí, muy bonito. Quiero que veas allá. Allá se ve todo el estacionamiento. Ah, sí, aquí está el estacionamiento, el parking que le llaman. Sí, estacionamiento. Tiene enfrente y atrás, ¿qué no? Sí. Este lugar, ha mirado que está grande aquí. Está muy grande. Así es que vénganse. Este es un lugar nuevo. Hay que apoyar el comercio local. Así es. El comercio ensenadense. Aquí andamos nosotros mostrándoles un nuevo lugar para las personas que pidieron que hiciéramos un video de restaurantes. Sí, amigos, no piensen que nomás andamos en las montañas, en las playas, en los desiertos. Sí, también andamos en todos lados. Sí, también vamos a comer, amigos. Sí. Vamos a comer, nos gusta la gastronomía de Baja California. Y un lugar aquí recomendado, que nos recomendaron fue este Punto Baja, sí, aquí en Manadero, amigos. Este lugar estaba grande, mira. Mira. Sí, como dijo, ahí va a ser otro bar también, mira. Aquí va a ser un bar. Apenas como todo está en construcción ahorita, este lugar va a estar espectacular cuando esté todo terminado.
ya tiene como 6 días abierto su lugar. Sí, mira, muy poco. Días. Muy poco. Wow. Es que está muy bonito, está muy bonito porque por el lugar donde está ubicado. Está fuera de la ciudad, atrás es muy campestre, el concepto de las mesas que son rústicas, todo muy bonito, decoraciones, quiero que vean también. Ah, sí, mira, carreta, mira. Wow. Todo, todo muy bonito. ¿Qué son, mira? Sí. Todo está allá, mira, todo está allá. Uh-huh. Hola, pared. No, yo pienso que esa luz en la noche prende bien buenísima. Ah, sí, me imagino que sí, todo, es, todo está muy bonito. Ahorita vamos a ir a buscar una mesa, vamos a pedir el menú, le vamos a mostrar a ustedes qué tipo de comida venden aquí. Bueno, vamos a sentarnos, sí. Pues. Vamos a buscar una mesa. Ahorita vamos a hablar con Juan, él es el bartender del restaurante y nos va a hablar un poquito de lo que ofrecen aquí en el restaurante, el tipo de comida que venden, las bebidas, y desde qué horas están abiertas. Él nos va a hablar un poquito de todo. Okay. Primero, ¿qué tipo de comida ofrecen aquí en el restaurante? Ofrecemos bastante variedad. Tenemos comida mexicana, uh-huh. Comida un poquito fitness, tenemos mariscos, acabamos de meter mariscos, vamos a seguir implementando más cosas en el menú conforme vaya pasando el tiempo. Ajá, ¿qué horarios tienen abiertos para las personas que quieran saber? Tenemos abiertos desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. ¿No hay descanso? No hay descanso, aquí nos cansamos. Claro que sí. Este lugar es muy reciente, recientemente lo abrieron, ¿verdad? Sí, es reciente, tenemos apenas 6 días, hoy es el 6º día que tenemos abierto. Así que está muy, muy recién nacido este restaurante, aquí por lo estamos invitando a las personas para que vengan a disfrutar de la comida que aquí ofrecen. Ahorita vamos a mostrarles el menú, el precio también, y pues aquí vamos a seguir disfrutando. Se llama Fresh and Tonic. Vamos a probarla antes de mostrarle el menú. Está riquísima, tiene un sabor mucho a toronja, a limón y a soda. Está riquísima, está muy suave. No creo que lleve alcohol, ¿verdad? No creo. Lleva hierbabuena. Sí, porque no le siento sabor a alcohol. Lo que le da el sabor fresco es la hierbabuena o la menta que le ponen. Sí, está bien rico. Sí, mira, rico. Yo también la probé temprano, uh-huh. Y está riquísima. Está riquísima. Y fresca. Pues ahorita les voy a mostrar el menú. Bueno, ahí están las entradas. Hay desayunos. Ahorita creo que ya todavía es tiempo de desayuno, ¿verdad? No, o sí, ya pasó la hora del desayuno. Creo que todavía es la hora de la comida ya. Esta es la comida. Lo especial. Pienso que la especialidad de la casa va a ser chamorro 4x4. Nosotros vamos a pedir ese. Que incluye arroz, frijoles y rinde para 2 personas. Hay birria de res, mole, sope, tacos de adobada, tacos de arrachera, mucha comida, casi todo es comida mexicana. Aquí está todo extenso. Mariscos, menudo, mira, también menudo. También, creo que es menudo, wow. Sábado y domingo, ¿no? Sí, y dice solo los fines de semana. Ah, sí, solo los fines de semana el menudo. Y también tiene menú para los niños. Y aquí vamos a ver todo el tipo de la extensa. Piña colada, ¿no? La bebida extensa, mira. Variedad de bebidas que tienen. Y smoothies, también hay postres. Cheesecake, brownies, uh-huh. De todo, mira. Fajitas de pollo. No, tiene todo aquí. Licuados de plátano, sí. Licuados smoothies, todo, mira. Y nos dijeron que este menú lo van a ir extendiendo según pase el tiempo. Porque como este restaurante pues tiene muy poquito tiempo abierto, apenas una semana. Entonces este es el menú que ofrecen ahorita, pero poco a poco van a ir metiendo más ingredientes, más comida, más platillos. Mira qué sabor, sí. Lo que tenemos aquí, la gastronomía de Ensenada Baja California, amigos. Sí. Wow, qué bonito lugar. Hay 3 platos, uno que se llama Punto Baja, Ajolote y el Kilómetro 1. Kilómetro 1 porque está situado en el Kilómetro 1 de la carretera de La Bufadora. El nombre del platillo. Sí, es el nombre del platillo. Uh-huh. Ajolote, Punta Baja. Sí, el ajolote lleva camarón, cebolla, tomate, chile, morita.
Para que vengan a probar, amigos. Y Punto Baja es por el nombre del restaurante, que así se llama Punto Baja. Mira. Lleva tocino, calabaza, cebolla, chile California, bañado en crema chipotle. Bueno, ahí ustedes van a... aquí les voy a dejar la toma para que ustedes lean bien todo lo que lleva. Tiene birria, mira, birria también tiene sopes, tacos de... Mira, birria de res. Sí. Sopes, mole, ay, de todo, mira. Omeletes, mira, omelets. Sí, es... Ay, ay, ay. Es extenso. Estos son desayunos para los omelets, ¿no? Sí, es sí para los desayunos. Sí, mira. No, tiene todo aquí, mira. Para toda la familia. Así es. Para todos que vengan, pueden venir a comer en familia, pueden venir a celebrar cualquier evento, cumpleaños, cualquier celebración que ustedes quieran. Ah, también hacen reservaciones, ¿verdad? Ah, sí, también. Se pueden reservar la mesa. Si vienen en familia grande o un grupo de personas, pueden reservar una mesa aquí para todos. Bueno, pues, ¿qué vamos a ordenar? Pues nosotros vamos a ordenar ya lo que es el chamorro 4x4. Ahorita vamos a esperar ya que venga. Muchas gracias. Gracias, señorita. Sí, es. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan. Mira ahí. Bueno, vamos a comenzar a comer. ¿Qué te dejan aquí? ¿Es el chamorro 4x4 o qué no? Sí, se ve bien delicioso. ¿Qué tiene? Sé por qué comenzar. Ya tiene frijoles. Sí, tiene frijoles, arrocito, guacamole. Guacamole. Ay, ya me embarré. Tortillas. Tortilla de harina. Mira. Y la bebida, esta bebida está deliciosa. Y aquí tenemos los totopos. Mira, con la salsita comenzar de la casa. Y el cuchillo para que partas la carne del chamorro. Vamos a comenzar. Pues, sí, buen provecho. Ángel, ¿qué te pareció la comida? Ah, está muy deliciosa la comida. Miren, me encantó mucho. Sabe como el sabor de barbacoa. Ah, sí, sí, el adobo que le ponen al chamorro es muy recomendable, la verdad. Dice para dos personas, pero yo pienso que comen tres o cuatro personas con este plato porque es demasiada carne, le ponen arroz, frijoles, tortilla, le ponen de todo. Rico quedó. Es como para... ¿Tres personas? Tres personas. Creo que sí, tres personas. No sé cuántos, poquito, pero eso fue mucho. Pero estuvo riquísimo, se los recomiendo mucho. Quedamos bien llenos. Sí, lo que me gustó mucho también fue esta... Fresh and Tonic. En Tonic, la bebida está riquísima. Rica, rica está. Y después de la comida, un cafecito. Está para que baje lo lleno. Sí, está muy rica aquí la comida, amigos. Muy recomendada. Conmigo, aquí estamos cerca a la Ensenada, pues está como unos 15 minutos de Ensenada. Ah, creo que sí, unos 20 minutos de Ensenada. Estamos en el kilómetro 1 de la carretera a la Bufadora. No hay pierde. Enfrente al restaurante está la segunda Happy y al ladito está el restaurante Lupitas, el de mariscos. Es muy fácil de llegar. Bueno, buena gastronomía aquí en Ensenada, Baja California. Claro que sí. Si un día piensan visitar aquí Baja California, ese es un lugar donde tienen que parar para disfrutar la gastronomía mexicana, amigos, que es muy, muy rica aquí, muy recomendada por nosotros de algunos amigos. Claro que sí. La comida está riquísima, estuvo riquísima. Y se los recomiendo que vengan a probarla también, para que ustedes den ese punto, que den la calificación que nosotros estamos dando, para que vean que no estamos mintiendo. Al 100, amigos, les va a gustar. Buenas tardes, los invitamos a Punto Baja a probar nuestra riquísima comida. Tenemos un menú bastante extenso, en lo cual viene chicharrones, pork belly con guacamole. Tenemos chamorro de puerco 4x4, está riquísimo, la verdad. Estamos ubicados en Manadero, Parte Baja, kilómetro 1, número 109. Los invitamos a que nos conozcan y estamos abiertos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Queremos extender unas semanitas más el horario hasta las 7, 8 de la noche para que también vengan a cenar con nosotros. También aquí la parte trasera, aquí esta parte de la terraza está disponible para cualquier evento. Pueden reservarlo para cumpleaños, para bodas, para bautizos, para lo que ustedes deseen. Ahí abajito vamos a dejar el número de teléfono para que ustedes llamen y hagan la reservación. Y también vamos a dejar el enlace abajo, la descripción del Facebook, porque también tienen su página de Facebook para que ustedes vayan ahí a chequear y cualquier cosa y se pongan en contacto directamente con ellos para hacer su reservación. Aquí finalizamos nuestro video, aquí desde el Punto Baja. Espero que vengan a visitar muy pronto. El lugar está recomendable 100%. Y si les gustó, suscríbanse, comenten, denle like y compartan. Y estamos en Facebook como de Aventuras. Y nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Adiós. Bye. Bye.